en este programa Fernando Juque Reportajes. Seguimos invitando a gente que nos cuenta algo de su vida, de su trabajo, de su profesión. Hoy tenemos a alguien que viene de afuera, de Río Cuarto, un un <laughs> ¿Eh? muy buen acento normal y típico de Córdoba, eh, un chef nacional, Marcelo Baroni. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá estamos visitando la ciudad de Crespo. Bueno, 49 años. Sí, eh, 49 años y 32 años de pastelero en la confitería del de Río Cuarto. Río Cuarto, ajá, Río Cuarto. ¿A cuántos kilómetros queda de Córdoba? Eh, 220 kilómetros. 220 kilómetros, siempre había rivalidad. Yo viví en Río, vivía en Río eh, ¿cómo es? En eh, Villa María. Ah, cerca, o sí, 150. Cinco años. Ajá. Había y, siempre una rivalidad y sigue estando hasta el día de hoy. Y, eh, Ay, 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 porque siempre el río, el río Cuartense tiene. Eh, bueno, dice que es la segunda capital de Córdoba, sí. el imperio. Bueno, hay, 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 hay un cierto ego en, en el río sí. Cuartense, sí, que siempre se cree superior. El de, el de Villa María dice lo mismo. Sí, sí, y, y, y Villa, María, Villa María tiene muy, muy, una infraestructura muy grande, muy y, grande y, sí. y, y, y recibe a muchos artistas y, y, y está, está muy bien. Sí, sí, María, sí, sí. Gran... Bueno. Eh, ya, ya contaste, ocho años como empleado y 24 como titular de la confitería. Sí. Ideal. Sí, sí. Eh, es ideal. Es ideal. No hay es, nada que agregar. Es la está? mejor que hay. Ah. <laughs> Aprendiz del primer pastelero que llegó a Córdoba, capital, el, que inauguró la confitería. Los dos chinos, el chef pastelero don Manuel Ruiz. Manuel Ruiz. Sí. ¿Vive todavía Manuel Ruiz? No, no, ya falleció. Yo, yo tengo la. la el privilegio de tener sus libros y de haber tenido todos sus consejos. Bueno, ¿te acompaña Maximiliano Baroni, hijo? Así es. Ajá, ¿él va a seguir con, con la empresa? Esperemos que sí. Esperemos, Esperemos que sí. Le está por lo menos? Ella me dijo que va a estudiar administración de empresas, así que va, va a administrar lo que vos. A... Claro, hay que ayudar todo. Ah, hay, hay que, que aprender por un lado la administración y por otro lado lo que le enseño yo. Muy bien, <laughs> muy bien, muy bien. Bueno, también está el chef Crespense, Lautaro Marche, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Vos en Canal 6 estás ya como en familia, estás ahí Sí, guarda, estamos por abrir el proyecto del micrococina acá en Canal 6. Claro, claro, ya hemos hecho varias cosas en vivo y directo, ¿no? Sí, sale linda, le gusta la gente. Le gusta el tema de la cocina, le gustan los tips a la gente, así que bueno. Sí, hay muchas damas de casa que... Sí, muy Cuando bien. apareces vos, ahí se prenden al bueno, televisor. ¿eh? Qué gran, eh, gran, gran. Gracias, gracias. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces. Bueno, Lautaro, contame un poquito, presentámelo al amigo acá, fuera de lo que ya hemos charlado un poquito. ¿qué, ¿Qué puede decir de él? Porque me imagino que si viene a Crespo a hacer una sí, demostración y acompañarte importante. a vos, debe ser un tipo muy importante, ¿no? Sí, no, y bueno, Marcelo, tuvimos la oportunidad de trabajar el año pasado en una federación. Eh, yo ahora estoy abierto, ahí estoy con otras tareas, pero bueno, nos conocimos ahí eh, y la verdad que él estuvo presente ya en la ciudad en un curso anterior que dimos con, con otros chefs y él quería venir acá a Crespo y la verdad que tuvo muy buena convocatoria sí. y, y bueno, justo mañana va, va a ser el día del seminario que va a estar Marcelo ahí al frente, así que bueno, Ajá. la gente lo va, lo va a disfrutar. Bueno, adelantá un poquito de ¿Qué se va cuando, cuando saque este programa ya va a estar, eh, vamos a estar pasado o sea, de haber pasado, el evento este, pero bueno seguramente habrá alguna otra posibilidad que va a venir seguro los chicos. Eh, mañana eh, 2 de abril va a estar dando un seminario Marcelo Baroni acá en la ciudad eh, en todo lo que respecta bueno a rosca de pascua, eh, chocolatería, huevos, bueno azúcar perlado y todas las decoraciones que bueno la verdad que ahora lo va, te va a contar Marcelo que él maneja muy bien también esa parte, ¿no? Ajá. Es un especialista. Bueno, eh, de todas maneras si bien Vos sos una persona muy apreciada por el canal que siempre te está llamando. Y bueno, has salido en este programa también y en otros programas contando sobre tu experiencia y lo que vos haces. Contar un poquito al, al, al público, en pocas palabras, tu trayectoria. Bueno, yo este año estoy cumpliendo 20 años ya de haberme recibido en gastronomía. Interrumpido, siempre he trabajado. Me gusta mucho la docencia gastronómica, es lo, lo que me dedico. Eh, también hacemos algo de evento y bueno, y yo me dedico más a la parte salada. Me gusta mucho trabajar con carne, pasta, eh, más sartenes esa onda me gusta. Eh, así que bueno, hace 20 años ya que estamos en el, en el rubro. Bueno, muy bien. Eh, vamos a echar un rato con Marcelo y después con Maximiliano, el hijo. Marcelo, eh, contame un poquito sobre tus comienzos. cuando vos te diste cuenta que.? que el tema de la comida, aparte de desayunar y almorzar y, y, de, y comer de noche y ayudar a, mejor a tus padres a preparar un huevo frito, eh, a tu mamá, no sé cómo habrá sido eso, eh, un día dijiste, de esto puedo hacer una profesión. La, la verdad, bueno, en la familia siempre estuvo, el tema de la pastelería es una, algo que viene de hace muchos años en la familia, pero eh, no lo tomé como tal, en su momento yo estaba estudiando otra cosa relacionado con la computación y lo hice como una forma de, de, de comenzar, ¿no es cierto?, a, a pagar los estudios y después me fue atrapando con el tiempo y, y bueno, al punto de que fui abandonando de a poco eso y metiéndome de lleno eh, en esto que bueno, me apasiona. Bueno, eh, o sea que elegiste esta profesión porque te apasiona, pero ¿qué más? Porque si no me puedo apasionar el fútbol y el... Automovilismo, boxeo, lo que sea, pero no obstante, eso no, no. No, yo soy una persona que. O sea, siempre me gustó eh, todo lo que es artístico, todo lo que es con las manos. Es más, he pintado cuadros, he hecho escultura eh, y es una forma de ayornar eh, un poco eh, algo que me gustaba que sí. Yo hacía de comer de mi familia cuando era chico, siempre me gustó la gastronomía, eh, pero en, en, un, en una cosa secundaria, no Como para decir el día de mañana me voy a dedicar a eso. Bueno, y bueno, encontré en, en, en la pastelería la forma de poder ayornar las dos cosas y, y, y poner, en una, poner todos los cinco sentidos en, en, en un plato, ¿no es cierto? Uh -huh. En esta profesión, ¿no? Tan, tan mundial, porque ¿quién no? Si hay, hay cosas que yo no necesito todos los días. Necesito comprar todos los días un auto o comprar un juguete o lo que sea. Sí necesito comer todos los días. En esta profesión... El que se dedica, como acá lautaro, en el caso tuyo, es provocación natural o es algo también que se adquiere con el tiempo? Y un poco de los dos. Se puede llegar a, a ir formando de a poco eh, la parte, o sea, todo se puede, se puede saber. Hoy en día es más eh, se está dejando un poco de lado la parte artística y se está haciendo algo un poco más. Eh, minimalista, digámosle, y que por ahí un poco el arte se puede llegar a dejar de lado, pero eh, están los dos bien vinculadas, entonces por ahí se, se complica, ¿no es cierto? Por ahí, se, Pero nada que con la práctica, como dicen dicho, que, que siempre la, la práctica claro, eh, por supera, nacen, supera por ahí al, claro, al, al. Algunos ya nacen ya con un chip, ¿viste? Que decir, ah, no, no por es, supuesto que eh, la, la, la facilidad eh, va a ser mayor, sí. pero nada que la disciplina también no lo pueda lograr. Claro, no en el caso tuyo. Eh, me gusta mucho el arte, me gusta mucho. T tengo facilidad para el dibujo, tengo. O sea, to todo lo que es manual me sale. ¿Y qué es, lo que, qué es lo más artístico que has hecho en comida? comida he hecho mucho. He hecho, he hecho una catedral en azúcar, eh, he hecho. Bueno, casas de dos o tres pisos en, en, en galletas. Eh, bueno, es, pa es para la municipalidad de allá de Río Cuarto también he, he preparado. He preparado para eventos grandes réplicas de cosas en azúcar, personajes de Disney. Bueno, bueno hago tortas 3D eh, con estructuras, con bueno. O sea, dentro de, de, de lo que es eh, el chef, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Eh, entradas, eh, comida central, postres, bueno, eh, dulces, eh, salados. Yo, yo, yo soy un, un pastelero de, desde la panadería hasta la chocolatería, o sea, de la época de antes, porque ahora está un poco más sectorizado. Bueno, yo sé que te hago una factura, un pan, y te puedo llevar a hacer un chocolate, un caramelo, lo que sea. Pero lo que más me atrapa es todo lo que sea artístico. Eh, como decíamos, el tema de paso horas, a lo mejor armando una estructura que a lo mejor comercialmente no es muy. No es lo más rentable, pero es lo que más me gusta. Te satisface. Sí. ¿Tienes muchas fotos? ¿Tienes un álbum con, con todos sí, tu, tu, sí, tus trabajos? Sí sí. sí, sí. Bueno, después si querés pasarnos algunos para que nosotros para que podamos ganar. replicar acá en, en el canal, ¿no? Sí. Bueno, y, y vos estás acompañada de tu hijo, ¿no es cierto? Sí. De, de Maximiliano. Eh, ¿Le ves, ¿Le ves pasta? Sí, ¿La pasta? sí, sí. Es la conducta, ¿no? es adolescente todavía, como todo adolescente, siempre cuesta hasta comenzar, pero no, está, está poniéndole toda la garra, eh, está comenzando recién en el rubro, y bueno, él está haciendo la vieja escuela. Claro. O sea, él está con los pasteleros en la cuadra, viviéndola día a día, no es que está con educación... Uh -huh de un instituto gastronómico ah, qué sé yo. Está él, él, él abajo, está renegando cuando que pasa, si el huevo pasa tal cosa si, no, si hoy justo no llegó la pero harina. también arrancar así bien de cero él lo que a vos te ayuda a afianzar las bases después ¿eh? ¿Sí? cuando sí. O sea, Maxi tenga no sé, 15, 20 años de profesión también va a estar muy muy seguro con todo lo, lo que aprendió no ver, claro. sí. ah, por supuesto, Maxi contame sí. un poquito eh, tu, tu papá tiene 32 años ininterrumpidos de pastelero sí Vos, cuando naciste, vos tenés 20 años. Cuando naciste, ya lo, lo viste hacer cosas muy ricas. Sí. Pero sos un flaco. Sí. ¿Cómo, flaco. ¿cómo es eso? No, no, <laughs> no, no, no. No, no andás probando, no estás no. metiendo el dedo dentro de la, <laughs> la crema y dentro ver, de la, la masa. Yo entiendo por A ver, si comemos, comemos, comemos. Yo, cuando no, mi madre no, hacía padre. una torta. Lo primero que hacía yo era meter el, el dedo dentro de, de, claro, de la masa sí. y, y bueno, saborear eso, ¿no es sé, cierto? ¿no? No, pero él come, él ¿no? ¿Eh? come. él come. No sé cuál es el secreto que, que aplica, pero... Buen <laughs> <¿cuál> metabolismo. <risa> bueno, bueno, <risa> habría que tener un poco de... No, ¿vale? Bueno, bueno, bueno <laughs> contame. ¿eh? Vos lo viste, eh? naciste ya desde los primeros minutos de tu vida hasta el día de hoy viendo a tu papá trabajar sí. en esto. Descríbemelo a tu papá. No, mi viejo tiene mucha paciencia, mucho, mucho, mucho. Eh, si no le sale algo por ahí, lo ves mucho tiempo así concentrado. Eh, hay veces que se estresa así mucho ¿Ah, sí? porque se pasa de vuelta, pero al toque ya retoma y lo sigue haciendo hasta que no le sale. ¿Y qué es lo que no, no le sale, freno? por ejemplo? Porque y que no, no, no hay secreto después de 32 años de profesión. No, no, pero eso el principio, ahora ¿Eh? ya como que ya le agarra la mano y ya sabe la vuelta de ¿Pero cada qué cosas cosa? nuevas puede hacer que para que se estrese, a ver. Te estoy metiendo en un brete, Ahora, siempre hay siempre tendencias hay cosas nuevas, siempre hay algo. V vos hasta ah. el último día de tu vida vas, vas a estar aprendiendo, de técnicas, tendencias, y cuando más y uno está todo en, esta, en esto está todo el día aprendiendo cosas ¿Hm? nuevas. Y entre más aprendes algo nuevo, ya estás buscándole ¿Sale? y aparecen, se te ramifica, es como un árbol. Sí, ahora te han llamado para Crespo para hacer qué? Bueno, ahora vamos, con la, con la propuesta de vamos a hacer todo lo que es para Pascua. Vamos a hacer eh, rosca, de no, vamos, rosca de Pascua, vamos, eso eh, ¿Cuántas cosas para Pascua se pueden hacer? <risa> 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 galleta dibujada con forma tridimensional, de todo, huevo de, de, de huevos, de pascua. Mira, yo, esa, la, la imaginación, y más hoy en día con el tema de las redes sociales que. Todas las ideas surgen por todos lados, siempre se está despertando algo nuevo. Hoy justamente me reía porque había visto un huevo de pascua de sangue y de miga. Y ah, digo, sí. <laughs> salado. Digo, ya, ya. Sí. ¿Huevo de papo, ¿qué? De, eh, Medio salado, son sí. que hacen. ¿Salado? Sí, sí, sí. ¿De bueno, quién? huevo? Huevo de salado. Bueno, entonces, bueno, no es pastelería, pero uno se da cuenta que empiezan a llornarse claro, las cosas. Sí, es más, sí. hoy en día, justamente eso es lo que yo que, que estoy inculcando en lo que es pastelería, porque... Como antes decía que antes estaba todo muy sectorizado, lo que es chocolatería, lo que es confitería, en la parte de caramelo. Hoy en día hay tanta información de todos lados que hoy en, hoy se puede llegar a jornar todo y vas a ver que se mezclan las diferentes de, los diferentes temas para hacer algo... Y bueno, se vuelve que, que sea infinita las posibilidades, ¿no es cierto? Claro, claro. Por ejemplo, eh, estamos hablando de cosas dulces, ¿no es cierto? Sí. Eh, Agri dulce. No hago yo, pero me gusta. ¿No, no te gusta? No, 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 no. Me gusta, ¿eh? el agridulce me encanta. ¿Sí? Yo, yo, eh, me gusta mucho, bueno, no es agridulce, pero me gustan mucho las combinaciones. Sobre todo, que no tiene nada que ver con el agridulce, el tema de las especias, todo ese tipo de cosas. O tengo que hacerle probar algunos platos acá, alemanes, sí. creo. Sí. ¿no? Ajá, ¿A, veces, sí? a, yo, yo, a mí me encanta la mezcla, ¿viste? O sea, ah. el agridulce es una cosa que. Sí, bueno, me están los caramelos, los bombones de ah. agridulce, etcétera, etcétera. Sí. Me fascina, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, no he visto mucho en Argentina es el mazapán. Yo, yo me en, en Alemania, en Austria, donde yo he vivido, de chiquito, el mazapán era una cosa normal. Nosotros, nosotros ya en Córdoba sí hacemos. Pero acá no se es ¿cierto? Acá en la ciudad no tanto, pero justo es, es algo de lo que se va a hablar también en este. ¿Se, ¿Se va a hablar el mazapán? Eh, no voy a tratar mucho el tema, ah. de ese, pero sí, es algo que se va no a hablar. Contar no. a ver a ver a, a los que no conocen cómo se hace el mazapán. El mazapán, bueno, el mazapán es eh, clara de huevo. Eh, bueno, hay, 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 hay diferentes formas, hay también con yema. Y con harina de almendra y azúcar. Almendra, almendra, Ajá. claro, almendra. Que ahora, bueno, está muy, muy cara el precio. Está, yo, la, está la muy, almendra. Muy alto, no, sí? Sí, soy, 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 uh -huh. sí, Bueno. Pero bueno, nosotros, nosotros lo hacemos también. Yo tengo una, una la confitería donde estamos nosotros es, una, es muy tradicional. Ajá. Y, el, y el Manuel Ruiz, que es el, el que lo inauguró, digamos, que la fundó, eh, tiene muchas es español, era español. Entonces traía todo lo que era la almendra de... Todos los productos, los turrones de gijona, la, uh -huh. todos los atipo alicante, la conjunción con la miel, eh, bueno. Entonces el mazapán sigue todavía vigente uh -huh. y tenemos clientes de muchos años que lo sigue consumiendo. Uh -huh. Bueno, volvemos a Crespo, a ver. Bueno, ah, bueno, eh, bueno, eh, quiero, quiero. bueno, vamos a hacer entonces el tema de bueno, decía las rocas de Pascua, vamos a hacer. vamos a explicar un poco para que no solamente sea... Eh, eh, bueno, para hacer un arroz que es paco, sino también a lo mejor para hacer algún otro tipo de es un curso lo que se hace, ¿no es eso? ¿Seminario? ¿Seminario? Sí, nosotros pensamos que se puede llegar a estirar unas cuatro horas, todo va a depender también de la, de la gente que empiece a preguntar sus, sus inquietudes. Marcelo claro. es una persona muy abierta, Bien. le encanta transmitir lo que sabe, entonces también volcar y sacarle todas esas dudas a la gente, y estamos pisando ya casi las 100 personas que se han anotado. 100 personas que, que han se, anotado. se sí. han anotado, el curso... ¿Tiene un costo? Tiene un costo y también se va a dar una certificación de, de presencia. De de presencia, presencia. Bueno, sí. sigamos con la rosca. <laughs> Te interrumpo, ¿viste? Bueno, no, y vamos a, a, a enseñar un poco el tema de la fermentación, cómo hacer esas masas. Porque hay masas simples del pan o masas enriquecidas que tienen mucha materia grasa, azúcar y demás, que bueno, necesitan ciertos procesos para que eso salga perfecto. Vamos a hacer eso, vamos a hacer una pastelera, vamos a hacer el azúcar perlado, que es el azúcar blanca que normalmente va arriba de la rosca. Y después vamos a pasar al, al tema de chocolatería, vamos a ver, vamos a ver el tiempo que tenemos, siete, ocho tendencias diferentes en, en texturas en huevos, huevos calados, huevos con textura terciopelo, defecto piedra. Terciopelo. Eh, cómo se Le pasaba una un vamos esto. a hacer un lugarcito Fernando <laughs> para, cómo es mañana así. cómo, ¿Cómo esto esto vamos a emitir después <laughs> que salga lo puedes untar, ¿no, <laughs> ¿no, ¿ver? Ya, vamos haciendo para un aquellos que no 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 te van a ir de los miles y miles hay cien que van a ir seguramente va vamos próximamente lo vamos a tener que hacer campo abierto porque bueno mucha gente lo seguirá muy bien muy bien bueno y bueno cómo se hace un terciopelo y es un efecto de textura que se da sobre el chocolate. Vamos a dejarlo ahí. Yo me muero si lo veo a Fernando haciendo un huevo paco. Voy a probar, ver? ¿Ve? Si, si me dice cómo ¿Vale? se hace. Capaz que te animas bien. Esta noche me preparo un, un huevo. Y, bueno, y después vamos a hacer algo de decoración con chocolate: cómo manejarlos para poder hacer hasta flores arriba, cómo, cómo hacer tipo filigrana, tipo rejillas en el, chocolate, en, en el huevo, Ajá. incrustaciones de huevo dentro del, del mismo. Bueno, uh -huh. diferentes formas que pueden ampliar la. A, a, a los que estén inscritos y demás que vayan, y a lo mejor estén haciendo o no, les va a servir para aprender desde, porque vamos a tratar de ser desde el principio, ¿no es cierto? Sí. Cuestión de que el que, el que es principiante aprenda a hacer, aunque sea un simple huevo de Pascua, y el que por ahí tiene unos conocimientos un poco mayores, pueda llegar a, a hacer algo un poco más realizado. ¿Vamos? Eh, la idea es que sea para que las personas no necesiten tener un conocimiento previo, claro. pueden ir. Eh, y acá en Crepo hay mucha gente que hace sus elaboraciones para la Pascua. Uh -huh. eh, así que ojalá que lo puedan eh, perfeccionar después sus productos claro. y que le vayan muy bien con las ventas. Ahora, hay mucha gente que hace Muchísima gente? algún sí. tipo de comida, sí, algún sí, tipo de sí, sí. postre acá en Crepo, ¿no? ¿Vos postre, tenés idea, comida, ¿cuántos son? No, no, no. Habría que hacer una, un más estudio 100, ahí, ¿eh? sí. Un estudio de mercado habría que hacer, pero no, ¿qué me dicen? Muchísimas más personas. Mil, mil personas fáciles acá en Crepo. ¿Que, ¿Que hacen algo para vender? Sí. La comida, lo que pasa hoy en día, hay, eh, lo hacen también como, como salida eh, laboral y, y todo eh, ah. se, por la laboraje que, que tenemos nosotros en el día a día. ¿Por ahí no tenés tiempo? ¿Y qué hace? ¿Vas y compras y algo compras de comida más. elaborada? ¿viste? Bueno, eh, muchas veces la comida está relacionada con, más ah, hoy que antes, con lo que tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que es una alimentación saludable: menos azúcar, menos sal. Eh, no, menos no, harinas, no, no. Sé, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no, lo en esto? el caso, en el caso mío, yo digamos que tengo demasiado en la confitería, ya tengo demasiado ya con la, con la tradicional. Sí, sí, sí hay una, una, una tendencia a ir bajando el azúcar en casi todo. Ya, por ejemplo, lo que yo trabajaba hace 20, 30 años atrás, en una, por ejemplo, una crema de chantilly al 20% de azúcar, hoy está en el 10% Se han ido bajando, se han ido bajando. Igual que cantidad, los tipos de eh. chocolate, hay algunos que sí. tienen mucha cantidad menos de, de azúcar. Eh, menos manteca cacao también se le va reduciendo y, y te queda el chocolate puro ¿viste? Claro. Ajá. que no es tan dañino es más hay muchos doctores que te dan una barrita a la noche para comer porque te creo que dopamina que te dan en el cerebro genera ahí un estado de placer ¿viste? está todo estudiado eso ¿sí? claro 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 eh, en la confitería que qué hacen ustedes ahí qué tipo de nosotros tenemos eh, bueno ¿Vos eso, sos dueño, sí, o sos... sí 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 soy el tipo. El dueño sí. Nosotros lo, el fuerte fuerte nuestro es la masa fina, cosa que por ahí algo se está perdiendo, pero que es muy importante, porque la masa fina es de un pastelero, es digamos es abocar todo lo que uno sabe eh, en, un, en una bandeja. ¿Qué, ¿Qué qué ¿a qué le llamas masa fina Ma y, a, y otra masa cómo es? No, si es fina, no, quiero, ¿cómo es? no masa fina, la, gente, bueno, eh, ya, la masa eh. fina es pequeños bocados de los diferentes tipos de masas. Infinidad de masas que hay en pastelería. Sí. Desde un merengue a una masa quebrada, de una masa quebrada una masa bomba, una. O sea, es como una dentro del abanico, que es un babá, que es un, es una masa húmeda de levadura. O sea, hay diferentes texturas y diferentes tipos de sabores que están abocados en, en una bandeja. ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que, bueno, por ahí, con el, los años, un poco la panadería se fue incursionando dentro de lo que es la, la pastelería y fue un poco bastardeando eso y y haciendo cosas por ahí que yo unas, unas masitas comunes claro. metidas adentro, y o bizcochos cortados y o, demás o mucha bollería claro, también sí, no? sí 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 y entonces bueno un poco se está perdiendo pero es, eh, es algo que hay que resurgir y que, y que en la, en la pastelería le hace muy bien nosotros tenemos el fuerte de eso hacemos past eh, o sea en la pastelería hacemos también parte de postres eh, no tanto vanguardistas, sino los clásicos, eh, eh, lo que es en, en la pastelería, en mi pastelería. Y después toda la línea de, de, de facturas bienesas, facturas de hojaldre, croissant, medialunas, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, cuando uno habla de comida sana, ¿no es cierto? También tiene que ser nutritiva, ¿no es cierto? ¿Son dos cosas distintas o son muy parecidas? Porque una cosa. Eh... No, eh, a ver, la, la comida sana casi siempre tiene que ser nutritiva o es nutritiva. También tiene que ver mucho el tema de los métodos de cocción. ¿sí? En, en, nuestro, en nuestro caso, eh, al cocinar mucho capaz una, una espinaca, se pierde muchas vitaminas, al cocinar un tomate se oxida la vitamina C. Entonces, hay métodos y tiempos de cocción que hay que respetar para que la comida sea nutritiva. Bueno, arranquemos, a ver, decime dos o tres tips. Eh, tomate, nombraste. Tomate, eh, si el tomate vuelo sobrecocinado estás seis segundos en una sartén se empieza a oxidar lo que es la vitamina C. Y lo que vos se consumís, va. o sea no, no estás consumiendo vitamina C. Eh, después como yo te decía, la seca, la espinaca, al se hace una cocción que sí, se llama sopa porque, y tengo Bueno ahí, ahí, la sopa te queda, te queda dentro un poco todas las vitaminas, pero esto que yo te estoy hablando es si vos colás o hervís al colar digo se va todo por el agua. Entonces hay que ver bien la, qué cocción vos tenés que hacer con las verduras. En el caso de la sopa, te queda todo adentro porque vos vas a tomar ese caldo. Sí. Pero si vas a hervir, en vez de hervir y olvidar, eh, capaz que te olvidas la, la verdura ahí adentro, se hace un blanqueado que son 20 a 30 segundos en agua fuerte con sal y después se corta la cocción. Entonces no, en el agua esa no se te van a ir todas las vitaminas, queda en el alimento. ¿viste? Uh -huh. El huevo huevo, también huevo y tiempo de cocción y, y, y punto de cocción según como te guste, pero para sacar un huevo duro que es el común que le gusta a la gente, son entre 13 a 14 minutos a partir de agua fría agua común, agua a temperatura ambiente y ahí te huevo. queda bien el, lo que es el huevo duro, puede tener distintos estadios, huevo pasado por agua es mucho más blando adentro poché, po po el pollo el que se hace con agua no es, es todo proteína lo que vos vas a estar incluyendo no tenéis nada de grasa. Claro. Eh, me decían que, que lo que conviene es, cuando uno lo hace al, al sartén, una vez que está lo blanco, ¿no es cierto? La, ¿La clara. La clara, un poco ya formada, ya blanca, ¿no? Eh, que sea muy pocos segundos que esté el tema sí y bueno pero eso ahí ahí para que volvemos a hablar del tema de, de gusto primero ahí es el tema de gusto de cada uno porque el que no, no le pero gusta eso, no no estoy hablando no de gusto porque gustar eh, a ver ahí no vas a perder vos una proteína no la vas a sobrecocinar una ¿No? proteína en el huevo no 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 la proteína del huevo siempre va a quedar ahí no la vas a perder no se va a poner porque no tenés que colar nada por eso también hay varios puntos de cocción del huevo te digo Pasado por agua, frito, pollé, viste. Microondas. Eh, Microondas tiene que tener cuidado ahí porque es como que se hace una cápsula y puede explotar el huevo. Sí, así, sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al tema ese que vos decías, eh, se puede, se puede sacar un poco la yema casi líquida. Y obviamente, lo, por ahí algunos productos, la menos cocción que tenga siempre va a ser más nutritivo, en algunos casos. No se pierden tanta, tantos nutrientes, viste, o vitaminas. Bueno, aprovechemos los últimos minutos con Marcelo. Ha, ha, has participado en concursos? ¿Has ganado un premio? El premio eh, tengo, bueno, o sea, eh, el premio de la excelencia tengo desde el 2017 al 2020. Salí figura destacada el año pasado en, en la ciudad, en mi ciudad, como más que como pastelero, como empresario, por la forma en que fui Llevando el, el, la pastelería y, y cómo manten, mantener a todos los río Cuartenses eh, con lo más nuevo posible para que lo puedan tener al alcance de, de ellos. En cuanto a gastronomía, la verdad es todo muy, muy, muy eh, incursionado en, en lo mío, porque la verdad que, que en Río Cuarto, gracias a Dios, eh, eh, hemos copado casi todo y. y y el tiempo por ahí no, no me ha dado tiempo para salir tanto. Ahora estoy un poco saliendo más porque tengo el apoyo de él. <laughs> Entonces, ¿Sí? por ejemplo, bueno, eh, gracias a que yo estuve, estamos acá, gracias a que él por ahí estuvo adelantando algunas cosas y demás. Ajá. En este momento, estamos, ¿quién, quién, ¿quién está haciendo? Mi hermano. No? Mi hermano, ¿no? Porque ah. yo tengo una sociedad con mi hermano. Ah, ah, muy, ah. Bien, muy bien. Sí, mi hermano no es pastelero, pero bueno, ya las cosas se han ido adelantando como para poder bueno, eh, hacer eso. Muy bien. Eh, Maxi, vos querés comentar algo antes que cortemos, algún comentario, alguna... ¿Qué te gusta hacer? ¿Algún, algún <laughs> hecho que hayas vivido que dentro del de mundo pastelero? No, por ahora no. No. no sí, bueno, era... Está bien, ¿no? ¿Qué ah, es lo que te gusta? A él, ¿A él le gusta mucho? Ah, sí, lo que me gusta, sí, sí me gusta bastante. Eh, y en este tiempo que lo he agarrado como trabajo... Como te decía, trabajé do, dos años más o menos ya ahí, en la confitería, y me ha agarrado el gustito y he aprendido bastante. Al principio no sabía para dónde disparar. Ah, sí. Pero ya, ya, ya le he agarrado mal la mano y. ¿Ahora vienen Uf. muchas cosas ya preparadas, eh, o no? No, en nuestra política no. no. Sí, no. Que hay, hay un montón de cosas Ajá. para. Claro, pero con tus recetas pero... no marcas la diferencia. Claro, claro, claro no bueno, no, es que la calidad está en, en, la, en, la, en los productos primarios. Claro porque las otras cosas son, es para justamente no tener personas capacitadas. Ajá. Cuando uno está bien capacitado, aprende a cómo sacarle... O sea, las recetas no existen. ¿Qué, la, qué, ¿Cuál es el producto que más lleva la gente? Eh, Como te decía, una la masa fina. ¿Pero y, cuál, no, ¿pero ¿cuál eh, es la masa sí. fina? Eh? Era la bandejita con varias selecciones. O sea, no se, acá no, sí. no se usa mucho, sí. No, no se, no se no encuentra sé. mucho. Ah, bueno. Eh, es eh, una bandeja que, por ejemplo, en un kilo entran 50 bocados diferentes. ¿50,? Sí, más o menos. ¿Y tiene un costo más o menos de cuánto? Y un kilo de masa fina está en 2200, 2400. 2200. 50... Puedo invitar a 50 personas a cada uno le doy un pedacito. <laughs> y va a haber un kilo como para 10 personas. Una, una reunión de 10 personas es el postre ideal. ¿Ah, sí? Vos ponés en el medio el que le gusta lo húmedo, el que le gusta lo seco, el que le gusta lo crocante, el que le gusta los haltres con dulce de leche, el que le gusta la bomba de crema. Bueno, Ajá. ahí entran un 50 surtidos de diferentes tipos de textura y, y, y siempre hay alguno que le gusta bueno. algo dentro de esa bandera. Claro, sí, 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 totalmente. <laughs> Muy bien. Eh, Lautaro, ¿qué querés? No, bueno, que ojalá en realidad ya casi está el cupo completo para mañana. Eh, agradecerle a la gente que ha respondido y, y, y le gustó esta propuesta que se presentó. Y también agradecerle a Marcelo y a Maxi que han podido venir acá en la ciudad de Crespo a brindar todo lo que saben. Muy bien. Eh, vos estás asociado, ¿no es cierto?, a un... A un una asociación de, de, de Hasta el año pasado estábamos con, trabajando con Marcelo en una federación latinoamericana de Masterchef Masterchef. donde nos conocimos. Yo a final de año me abrí porque tengo otras tareas ahora afuera de la federación y no tenía tiempo para entrar. ¿El rubro o fuera de rubro? No, no, también gastronómico, pero estoy con otros proyectos, así que bueno. Contame, eh, contame. Es que, es que algunas cositas acá, no, todavía no están cerradas, están por salir. entonces Pero, qué, qué, pero qué, voy a venir a contártela, así que. ¿sí? Tranquilo, sí. ¿No has contado todavía a nadie? No, porque estamos cerrando algunas cositas. Ah, mira con... Dice que las cosas como se cuentan. Con no, por eso, por eso, vos sabés que si salen yo vengo a casátela, así que tranquilo. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, eh, gracias y bueno, eh, vamos a estar siempre recibiéndote cuando vengas para acá con alguna, alguna receta y podemos hacer algo a, a, en vivo también, ¿no es cierto? Que no? Claro, o sea, hacemos supuesto. salado y Marcelo hace algún postre ahí, algo rato Ajá, dulce. En vivo y directo. Se puede, sí, cómo no. Bueno, muy bien. Sería un gusto. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto.